tenemos el movimiento de retroversión de la pelvis que produce una disminución de la lordosis lumbar. A continuación, observamos un movimiento de anteversión de la pelvis que aumenta la lordosis lumbar. En este vídeo vamos a ir viendo cómo se produce un movimiento de anteversión y retroversión de la pelvis y cómo los diferentes grupos musculares de la zona van activándose en función de hacia dónde va el movimiento. Vamos a realizar ahora movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis en diferentes posiciones. Y para ello vamos a cambiar la posición de nuestras caderas, acercando y alejando los pies de nuestros glúteos. En función de la posición que adoptamos para realizar los movimientos de anteversión y retroversión, tendremos mayores facilidades o dificultades para realizar una o la otra. Por ejemplo, en este caso es importante intentar hacer anteversión y retroversión y fijarse cuál de esos movimientos me resulta más sencillo y cuál más complejo. Cuando realizo los movimientos de anteversión y de retroversión con la parte posterior del tronco apoyado en una pared o en el suelo, voy a poder sentir muy bien cómo cambia la curvatura lumbar y cuando el hueco aparece y desaparece. Es muy importante practicar todos estos movimientos en diferentes posiciones, modificando las diferentes palancas de nuestro cuerpo, especialmente las caderas y la posición de los brazos, porque eso me va a llevar a rangos de movimiento diferentes, tanto de la anteversión como de la retroversión.